paro de ATE en PAN. Sí, buenos días a la audiencia. Sí, paro de ATE a partir de las 11 con asamblea permanente. El motivo es el repudio en las resoluciones que salieron del PAMI 559-560, que viola el convenio colectivo de trabajo y además la estabilidad laboral de todos los compañeros del PAMI. Hubo un achicamiento en la estructura del PAMI en forma inconsulta, sin intervención de los gremios. Entonces, en todo el país está su medida de fuerza a partir de las 11 en Buenos Aires, marchan hacia el nivel central en repudio de esta resolución. Coméntanos un poco esta resolución. Cuando usted habla de achicamiento, ¿de qué se trata? Estas resoluciones, primero, violan la carrera administrativa, que es un derecho que está contemplado en el convenio colectivo de trabajo. Y la estabilidad laboral, ¿por qué? Porque de golpe hubo un achicamiento en la estructura. ¿En qué sentido? De que se hicieron menos jefaturas, se achicaron la estructura y se depende directamente de una minoría política de nivel central. ¿Cómo es la adhesión a la provincia de PAMI? No, es que de acá de PAMI. Por eso, nosotros, ATE es el que está haciendo el paro. ¿La tiene el 100%? No. Bueno, PAMI tiene otros tres gremios más, aparte de ustedes. Sí. ¿Ellos lo acompañan? Guti no acompaña. Y a nivel nacional me dijeron que el UPCN es el UTER. Sí, lo acompaña. Sí. Pero este está en perjuicio. Sí, Guti le dio libre elección a los afiliados, así que no acompaña parte de ellos. ¿Pudieron hablar con el director de aquí de PAMI? Sí, nosotros le comunicamos la medida de fuerza y él nos dice que también estaba de acuerdo por este tipo de medidas sin consulta, que apareció acá la resolución donde con empleados en los cargos se dejó de lado gente que tiene antecedentes, carrera administrativa, y se le puso otra persona encima, otros con el mismo sueldo se le ampliaron las funciones en la jefatura. O sea, hay un descontento en todo el país contra esta resolución. ¿Cómo continuará la medida? A veces hay presiones y no pueden mostrarse libremente todos los compañeros. ¿Recibieron presiones por parte del director o de otra gente aliada a él? No, presiones, por lo menos nosotros que nos enteremos hasta ahora, no. ¿Cómo continuarán las medidas? Depende, porque ahora se está marchando en Buenos Aires hacia donde está el interventor en pedido de anulación de esta resolución.